el son del olor de tu ropa, me perfuma el olor de tu mi tierra riqueña, por siempre la llave. Amigos presentes, por favor, le pedimos en esta noche que por favor no tiren cosas al ring. Vamos a comportarnos bien, esta es una noche que nos pertenece a todos. Y además, no está bien que lo hagan. Los luchadores profesionales están aquí para competir con nosotros. Por favor, vamos a comportarnos bien. Una de las cuestiones es que el árbitro puede suspender esta lucha. Amigos, queremos también decir que el árbitro designado a este encuentro, si prosiguen tirando cosas al ring, puede suspender esta lucha, ya que hay demasiada gente en el estadio para tolerar esta indisciplina por parte de algunas personas que nos están arruinando esta gran noche. Por favor, compórtense. Preciosa sea sin bandera, sin la hormigón. Preciosa, preciosa, te llaman los hijos de la libertad. Bueno amigos, estamos aquí listos para... Este micrófono se escucha por el lado local ahora. Vamos ahora para el secreto. Con los pastores contra quiénes. Contra los invaders. La paja la tienen los pastores, ¿no? Vamos al anuncio. Bueno, mis amigos, ya ustedes escucharon ahí, previo al encuentro, los acordes de nuestra gran canción del fenecido don Rafael Hernández, preciosa, cantada por el trío megabajeño. Las reglas, me informa el árbitro, todo es válido. Todo es válido en este encuentro. Bien amigos, ya próximamente estaremos viendo este encuentro glorioso entre los Invaders y los Pastores de Nueva Zelanda, quienes son representados por Vikingo. Fanáticos, con el cuadrilátero rodeado de alambre de púas, por el campeonato de Norteamérica en parejas, encuentro que está pactado a una caída o 30 minutos de duración, con un peso combinado de 480 libras de Nueva Zelanda, los Pastores. Apoderado el Vikingo. ¡Eso! Bueno, mis amigos, y ya casi, sin haber terminado de anunciar el encuentro, el compañero Luis González, salieron salvajemente en son de aquí, batalla los luchadores. Aquí todo vale en este encuentro. Muy bien, mis amigos, ahí ven ustedes como los Pastores de Nueva Zelanda, ahí están uno de ellos aprovechándose el control de los Invaders y otro de los Invaders aprovechándose el control de los Pastores. Ahí va, saque de cuerdas, control de los... No se produjo. Ahí están todos dentro del cuadrilátero, los 4 contra 4, 2 contra 2, 2 contra 2, perdón. De Puerto Rico, los ahí siguen cambiando de golpe todos los luchadores dentro del cuadrilátero. La verdad que se ha formado tremenda tángana dentro del cuadrilátero, rodeado de púas. Está rodeado de púas por doquier el cuadrilátero en estos instantes. Una lucha espectacular que estamos presenciando en estos instantes por cortesía de Capitol Sport Promotion, mis amigos. Y aprovechamos para llevar un saludo a los miembros de la clase graduando del Cesario Rosa Nieves en Las Virtudes, quienes están aquí presentes casi todos hoy en este encuentro con nosotros en el estadio Irán Bison. Tremenda lucha con alambre de púas. Aquí sí que la sangre va a correr. Esos alambres de solo pegarse cortan, son de un alambre que recién se ha puesto, no se ha utilizado en otras luchas. Así que las cortadas pueden ser profundas y grotescas de ser pegados los rivales contra ellos. Pero ahí están los cuatro y como todo es permisible, ya tú ves, no hay relevo aquí. Están los cuatro dentro del cuadrilátero, estimados amigos. Están los cuatro adentro y ya se notan alguna rasgadura en los cuerpos de alguno de ellos.
con la punta de las púas del alambre. Ahí el árbitro interviene ahora por un lado, el martillo es el árbitro en este encuentro, mis amigos, donde todo es permisible. Ahí están pegados. Se ha vuelto bastante peligrosa la lucha. Los pastores. Bueno, mis amigos, siguen los cuatro en el cuadrilátero. Ahí están ahora. Ahí los mira esto, la espalda. Mira. La espalda del Invader 1 está a punto de tocar los alambres. Ahí está, mis amigos, efectivamente, ven ustedes. Wow, y ahí están las cuerdas. Vamos a ver, ahí le siguen castigando. Y ahí está, wow, contra las cuerdas, ahí se va. Ahí se va contra las cuerdas, mis amigos. Ahí lo sigue gastando el pastor de Nueva Zelanda, mira eso. Está enganchado los alambres de púas contra la espalda. Mira eso. Del Invader 1. Ahí está, mis amigos. Tiene enterrado los alambres. Efectivamente, amigos. Ahí ahora la llave de perro también ahora por parte de uno de los pastores. Ahí el alambre de púas, ahí estaba tocando las espaldas del Invader. ¡Grotesca esta lucha! Los filosos alambres de púas ya hicieron estragos. En el andamio de la cámara de la derecha. Mira eso. Ese andamio se puede caer con la cámara. Ahí, mis amigos, ven ustedes. Lo que estamos presenciando es algo verdaderamente... ¡Ya está cortado! ¡Está cortado el Invader 1 con los alambres! Sí, definitivamente, lo tienen pillado ahí. Entre alambres y alambres. Wow, el Invader 3 por allá está en otra de las esquinas del cuadrilátero batallando. El Invader 3, sin embargo, estaba llevando mejor parte contra el pastor de Nueva Zelanda. Mientras tanto, al Invader 1 no le fue tan bien con el otro pastor de Nueva Zelanda. Ahí van ahora contra el Invader 3 ahora. Va la acción entre los dos pastores. ¡Wow! Mira eso, como tiró contra las cuerdas. ¡Wow! El alambre impactó la espalda. El número 3, 2, y por poquito sorprenden al Invader 3. Por poquito lo planchan. Por poquito lo planchan, amigos. Ya vemos ahí rasgada la espalda de uno de los pastores también, mis amigos. Ahí observamos. Ahí siguen batallando. Ahí van a palmetazo limpio, mis amigos. Ahí está, siguen cambiando golpes todos los luchadores. Ahí dominando ahora prácticamente los pastores. ¡Los pastores! Están dominando el encuentro, mis amigos. Están dominando. Padín, esto mira, puede le quiere ser... quitar la máscara ahora al puede Invader. Puede ser desastroso. Al ¡le Invader está rompiendo uno la máscara! Sí, ¡al Invader 1! Sí, se la están quitando. No, pero no pudo ser. En dificultades también el Invader número 3, amigos. Mira eso, el Invader 3, cuando lo traen ahora. Mira eso, mira eso. Mira eso, mira eso, mira el Invader 3. También tenemos... Mira el Invader 3, de este lado, haciendo, están en las dos esquinas enterrados con alambres. Pero mira los eso, Invaders. Mira eso. ¡Wow! Mira eso, Luke amigos. Williams tiene en una esquina al Invader 1 enterrándole los alambres en la cabeza. Sí, efectivamente, mira eso. Casi en la parte superior del ojo. Mira, tienen en forma de crucifixión al Invader 1 allá en el otro lateral. Mientras Butch Miller ataca al Invader 3. Ahí está, ahora observan ustedes, ahí está el vikingo fuera del cuadrilátero. La sangre lo que tiene que hacer a borbotones. Mira, el Invader 1 tiene bastantes cortaduras ya con los alambres de púa. Mira esto, el enterró también, le dio con el asta, la punta del asta. Le dio por la espalda también al Invader número 3, el vikingo desde fuera del cuadrilátero. Ahí castiga ahora, el Invader ahora, a Luke Williams. Y ahí va, wow, tremenda patada por parte del Invader número 3. Ahí defendiendo al Invader número 1 también, mis amigos. Ahí está reponiendo muy bien ahora. Buena parte ahora. Y ahí va, tiran ahora. Wow, mira eso. Ahí cayeron contra el alambre de púas, mis amigos. Ahí lo pegó contra el alambre de púas ahora. El Invader 3 contra Butch Miller. Por otro lado, Luke Williams ahora ya. Y mira eso, wow, el Invader 1 lo castiga. Se ha formado la grande. Es difícil hasta decir lo que está pasando. Wow, pero en nuevo un lado... Tiene el Invader 3 enterrado de cabeza los alambres a Butch ¿sí? Miller. La verdad que ahora se han recuperado muy bien ahora los Invaders. Y mira eso, hay sangre en los cuatro cuerpos, definitivamente. Todos han chocado en un momento dado, en cualquier momento contra el alambre de púas. Ahí están, wow, amigos, ahí observan ustedes. Y ahí van, ay, wow, ahí cayó contra el alambre de púas nuevamente. De nuevo el castigo, ahí vuelve, ahí va de nuevo contra el otro lateral del cuadrilátero. Ahí sigue el castigo, amigos. Y sigue mucha sangre ahora en todos ellos. ¡Wow! Mucha sangre de nuevo contra todos ellos. Ahí va, mis amigos. Esto es sanguinario lo que estamos presenciando. Se ha vuelto encuentro. Una carnicería esto humana. Esto es una locura lo que estamos presenciando en estos instantes, mis amigos. Observan ustedes. Es sangre por doquier. Sangre y sangre. Todos ellos ensangrentados.
los cuatro, pero están llevando buena parte, mis amigos, los Invaders. Por toda la cabeza, la espalda. Ahí va la patada ahora. La patada contra uno de los Invaders. Ahí está ahora otro de los Invaders. Ahí está, llave de perro también aplica también. El Invader número 3. Y ahí va el Invader 1 ahora contra el Pastor de Nueva Zelanda. El árbitro verdaderamente sorprendido y anodajado prácticamente. Tomás Marín el martillo. Amigos, como todo es permisible, quiero confesarte, saben, Padín, que estoy sin murmurar una palabra. Me he quedado congelado aquí ante el impacto que me causa ver estos alambres de púa rasgando la piel de estos cuatro seres humanos. Mira, hasta el árbitro está sangrando por uno de los codos. El árbitro tomó de martillo en una de las veces. ¡Wow! Cayó también contra el alambre de púa. Y también fue también herido también en uno de los codos el árbitro. ¡Es una carnicería humana! Esto, sinceramente, mis amigos, sangre y sangre por doquier. Estamos presenciando, estimados amigos. Ahí observan el Invader 3 castigando fuertemente a Bush Miller. Mientras el Invader 1 se aprovechaba contra Luke Williams. Los campeones de Norteamérica están pasando serias dificultades. ¿Sí? Una masacre, carnicería una humana. Una masacre está produciendo aquí contra ellos. El estadio Irán Víctor está lleno de sangre el ring. Ahí sorprende el Invader número 3 ahora a Bush Williams. Se lanza espacialmente el Invader número 1. Tremendo marronazo al pecho y cayó. Mira eso, que mucha sangre tiene en el rostro, mis amigos. Bush Miller, ¿viste eso? Esto es horrible lo que estamos presenciando. La verdad que esto es horripilante lo que estamos viendo. Los Invaders, dueños y señores del espectáculo, han dominado como gusto y gana le ha dado en este espectáculo contra los Pastores de Nueva Zelanda. Contra Lona, contra Luke Williams, por parte del Invader 1, quien está buscando altura, mis amigos. Ahí va un lanzamiento, ahora un lanzamiento por parte del Invader 1 contra Luke Williams. Ahí, wow. Lo recibió con ambas rodillas. Recibió rodillazos dobles al pecho el Invader 1 en el lanzamiento. Mientras tanto, el Invader número 3 acá lucha contra Bush Miller. Y ahí lo sigue pateando en la cabeza. Lo tiene arrinconado en la esquina del cuadrilátero y lo está pateando. Ahora, por otro lado, al Invader número 1. ¡Mira esto! Lo guinda al Invader contra los alambres de púa. Mira eso. Y ahí va, vamos a ver qué hace con él. Lo levanta, lo va a acomodar allá. Ahí está, wow, y lo patea, guindado contra los alambres de púa. Lo amarró con los alambres allá. Carnicería humana en el ring rodeado de alambres de púa por el campeonato de Norteamérica. Los Pastores ensangrentados tienen en peligro al Invader 3 en estos momentos. ¡Wow! Contra el alambre de punta. Está rompiendo la parte del pecho. Sí, efectivamente, mis amigos, ahí entre los dos Pastores. Saque de alambre ese, podemos decir, saque de alambre. ¡Falla la patada voladora! Sí, amigos, pero cayó contundentemente y le cae arriba ahora, mis amigos. Uno de los Pastores. ¡Wow! Ahí va el otro. Ahí lo están moldeando lentamente. El Invader 1 buscando el lanzamiento. Y también está el Invader esperando. ¡Tremenda plancha! Ahí está, mis amigos. Ahí la voy a contar. Uno, dos, pero no pudo ser. ¡Llegó a tiempo al rescate! Sí, el otro Pastor. Y el árbitro Martillo también está cortado en uno de los brazos. Sí, está cortado hace rato ya. Está todo el mundo ensangrentado en el ring rodeado de alambre de púas. Lucha por el campeonato de Norteamérica en parejas. La sangre corre igual para todos prácticamente. Pero la mayor parte yo creo que de sangre corre en, el, en los cuerpos de los, de los Pastores de Nueva Zelanda, efectivamente. ¿Tienen máscara? Por el campeonato de Norteamérica en parejas. Una masacre humana. La que estamos viendo. 10 minutos de sangre, digo, perdón, 10 minutos de lucha. No, estás en lo cierto, 10 minutos de sangre, Padín. Ahí están ellos bloqueados lateralmente. El Invader número 1. Ahí entra el Invader 3. ¡Wow! Ahí va. ¡Iu! Ahí lo sigue castigando ahora el Invader número 3 a Bush Miller. Levantamiento en peso. Ahí se le escapa uno de los Invader. ¡Ah, ya! Contra el alambre de púa. ¡Mira, espalda. Tremenda enredadera! Uno, dos y tres, amigos. ¡Magnífico el triunfo, mis amigos! Acaban de ser derrotados los Pastores de Nueva Zelanda en una forma espectacular, mis amigos. Acaba de producirse un magnífico triunfo por parte de los Invader. Acaban de dominar ampliamente a sus rivales, mis amigos. Y el compañero Hugo para hacer el anuncio, el Liu para hacer el anuncio. La duración del encuentro, 10 minutos 41 segundos. Acaba de finalizar el encuentro el árbitro Tomás Marín Rodríguez del Martillo. Hará entrega de la paz a los nuevos campeones de Norteamérica en pareja. Los
Bien, amigos, ya el compañero Luis González, ese es el uso oficial del encuentro. Acaban de proclamarse nuevos campeones en pareja de Norteamérica. Los Invaders de Puerto Rico, derrotados oficialmente, mis amigos, los Pastores de Nueva Zelanda. ¡Arriba Puerto Rico! Los Invaders se acaban de coronar en esta sangrienta lucha, nuevos campeones de Norteamérica. Bien, amigos, ha sido espectacular el encuentro que hemos presenciado, el que hemos llevado a ustedes. Un encuentro verdaderamente sangriento, un encuentro doloroso, un encuentro bien rudo, el que hemos presenciado en esta noche, estimados amigos, donde la sangre ha corrido intensamente. Todos resultaron cortados, unos más, otros menos, hasta el árbitro resultó con una cortadura en uno de los codos. El árbitro Tomás Marín, el martillo, mis amigos. Encuentro siguiente que vamos a brindar a ustedes a continuación, estimados amigos. ¿Tenía algo que decirnos, Hugo? Nada menos que James J. Dillon y Abdullah the Butcher. James J. Dillon. Juan L. Saldaña, pasar por la oficina de administración. James J. Dillon Juan y Abdullah L. the Butcher. Saldaña. Bien, mis amigos. Ya logra entrar al cuadrilátero por fin, Abdullah the Butcher. Ahí lo tenemos al carnicero Abdullah the Butcher, ya dentro del cuadrilátero. Estimados amigos, y ahí está él dentro del cuadrilátero, mientras también Ricky Vargas Beníquez, el árbitro de este encuentro, también está arriba en el cuadrilátero. Este encuentro será contra la acróbata de Puerto Rico, Carlito Colón. En estos momentos, las 460 libras de Abdullah the Butcher, James J. Dillon, el apoderado. Miren ustedes el rostro de J.J. Dillon, el físico de Abdullah el carnicero. Están listos por el campeonato universal. En espera en estos momentos de Abdullah. De Carlito. Digo, perdón. De Carlitos Colón. Carlitos Colón. Abdullah the Butcher está en espera de Carlitos Colón. Y el público impaciente en el estadio Irán Bistron, al igual que me imagino en el Umbriel de Bayamón, en esta histórica noche. Y estoy observando también que aquí en torno a nosotros está el comisionado de lucha libre, Pedro Huracán Castillo. Está aquí en torno a nosotros, está por aquí cerca de nosotros, Huracán Castillo, el comisionado de lucha libre. Así que este evento que vamos a presenciar nosotros a continuación entre la acróbata de Puerto Rico, Carlitos Colón y Abdullah the Butcher, un encuentro esperado por todos. De poner la música para la entrada del campeón universal, para que el público del circuito cerrado de aquí puedan ver una entrada como ese gran luchador lo merece. Por favor, que ponga esa música lo más pronto posible. Vamos a aprovechar la ocasión también, mientras tanto, para saludar a nuestros compañeros allá en la guagua de transmisión, en la unidad móvil. Abdullah el carnicero. A todos ellos. James J. Dillon. Nuestro saludo muy cordial para todos. Vamos a ver qué acontece en este encuentro, mis amigos, donde el público naturalmente seguramente estará esperando el momento oportuno en que la acróbata de Puerto Rico, Carlitos Colón, descuartice a como dé lugar al carnicero Abdullah the Butcher. Y ahí estamos aguardando todavía, en el compás de espera. Estamos todos aquí a ver qué sucede en este encuentro, mis amigos. Estamos aguardando por la música de nuestro acróbata de Puerto Rico, Carlitos Colón. Vamos a ver si oímos la misma prontamente. La verdad que es impresionante la corpulencia de Abdullah the Butcher, 400 y pico de libras. 400, ahí suena la música. Yeah.
amigos, aquí, sin haber sonado la campana, enseguida le cayó arriba. A Dura se movió y Carito también, y ahí están los jugadores. Encuentro que está pactado, aún ha caído 60 minutos de duración por el campeonato universal. Pesando 460 libras de Sudán, el retador Abdullah de Boucher. Apoderado James Dillon. Con un peso de 226 libras de Santa Isabel, Carlitos Colón, campeón universal. Bien amigos, está envuelto el título universal precisamente, la faja universal está envuelta en este encuentro. Ahí vieron ustedes como antes sonar la campana ya se cayeron arriba uno a otro, tanto la acróbata de Puerto Rico, Carlitos Colón, como nada menos que Abdullah de Boucher, el carnicero. Y ahí está, Carlitos Colón ya tiene fuera del cuadrilátero la Abdullah de Boucher, trata de retornar al mismo. El árbitro es Ricky Vargas Beníquez y ahí está tratando de retornar al mismo Abdullah de Boucher. Vamos a ver si se lo permite Carlitos Colón. Y ahí prosigue la acción, estimados amigos. Ahí están dentro del cuadrilátero, nuevamente Abdullah de Boucher. Ahí la guarda Carlitos Colón en la acróbata de Puerto Rico. Está en la esquina Abdullah de Boucher. Ahí va. Contra las cuerdas de espaldas el acróbata de Puerto Rico, Carlitos Colón. Lucha por el campeonato universal. Ahí se, en la esquina del cuadrilátero, Abdullah de Boucher. Usted sabe que Abdullah de Boucher, pues, estuvo un tiempo que fue totalmente rudo, luego se tornó el luchador técnico, hizo pareja con Carlitos Colón en la Cámara de Puerto Rico y ahora nuevamente está en el campo rudo. Abdullah de Boucher, el carnicero, está recibiendo buen castigo por parte de la Cámara de Puerto Rico, buen cabezazo que le propina el boricua. Lo tiene en la esquina, mira cómo abre los ojos, extremadamente abiertos los ojos de Abdullah de Boucher. Otro cabezazo que recibe por parte de la Cámara de Puerto Rico, golpe violento por parte de Carlitos y picada de ojo también por parte de la Cámara de Puerto Rico, mis amigos. Llave de perro, Carlitos Colón está usando de todo ahora, con todo lo que tiene en la grota de Puerto Rico, ¿viste Hugo? Está usando de todo, picada de ojos, llave de perro, Carlitos Colón decidido a ganar a como dé lugar. Abdul el carnicero, en estos momentos recibiendo la furia del boricua, Carlitos Colón exponiendo su título. Ahí el retador Abdul de Boucher. Ahí la llave de perro nuevamente por parte de Carlitos Colón. Otra vez la llave de perro, mis amigos. El árbitro le dice a Carlitos que cese en su mordisco. Le está llamando la atención a Carlitos. Sigue el castigo por parte de Carlitos Colón contra Abdullah de Boucher. Yo había pronosticado esta lucha. Se podía convertir en una carnicería. Vuelve a morderlo, humana. Vuelve a morderlo. Y ya ha comenzado la predicción a hacerse una realidad. Carlitos no está luchando caballerosamente porque está contra el monstruo, la máquina. Mira qué ¡wow! trampolín, qué trampolín violento ese de Carlitos Colón. Lo hizo en su primer, un trampolín corporal este. Usó al mismo Abdullah de Boucher ahí fuera de la esquina del cuadrilátero. En el mismo centro y mira, lo derribó. Ahí lo castiga ahora, un derechazo o una patada ahora también. Mira, mira esa oreja, mira, mira esa oreja, mira, le comió una oreja. Le comió una oreja a Carlitos Colón a Abdullah de Boucher. Mordidas, cuando nuestro director sea tan amable, tenemos aquí en la mesa de transmisión el título universal que con la entrada abrupta del señor Abdullah el carnicero, no se pudo mostrar este cinturón y esta lucha es por el título universal. Tenemos aquí en la mesa de transmisión el título universal. Pero la carnicería sigue ahora, pero es a la inversa. No es por parte del carnicero, es por parte de Carlitos Colón en la grabata de Puerto Rico. Parece que se han invertido los papeles y ahora parece que el carnicero es Carlitos Colón. Es el que está haciendo carnicería humana con Abdullah de Boucher. Así que se ha virado la tortilla, como decimos en el argot popular. Este encuentro donde esperábamos que el carnicero hiciera de las suyas, se está tornando al revés. Y es Carlitos Colón ahora el carnicero. El tablajero lo es Carlitos Colón en estos instantes. Mucha sangre derramando de parte de la oreja. Sí, casi le arranca la oreja a Carlitos Colón, Abdullah de Boucher. Mira, Carlitos Colón tiene las manos llenas de la sangre de Abdullah de Boucher. Tiene sus manos ensangrentadas con su rival. Y queremos, si nuestro camarógrafo y nuestro director puede, que enfoquen el título universal que en ningún momento salió en pantalla, ya que fue una entrada abrupta la que se hizo. Y quisiéramos que el público vea el título que está en juego en esta lucha donde ambos gladiadores están batallando en una manera salvaje.
Bueno, vuelve nuevo Carlitos Colón con la llave de perro. Y el árbitro le cuenta. Parece que le quiere arrancar la oreja completa, lo quiere dejar gacho. Ahí lanza un golpe de derecha a Dura de Boucher, otro golpe. Se tambalea Carlitos Colón, wow, un cabezazo y se fue por fin a la lona. Ahí viene con Adula, lo sorprende. Wow, un cabezazo y vuelve a caer Carlitos Colón. Volvió a caer. Minutos, 5 por el campeonato universal. Campeón Carlitos Colón, retador Abdullah de Boucher. Ahí está ahora en dificultades Carlitos Colón. Candado a su cabeza está recibiendo. Y a la vez que recibe el golpe con la derecha en la frente. El acróbata de Puerto Rico es el que está en dificultades ahora. Ahí va con la derecha, castiga Abdullah de Boucher. Otra vez un derechazo por parte de Abdullah contra Carlitos Colón. Un cabezazo y se fue de espalda a la lona, el acróbata de Puerto Rico, Carlitos Colón. Ahora, mira eso, mira eso, mira. A mí me haría 400 y pico de libras ahí paradas encima de Carlitos Colón. ¿Qué es esto, amigos? ¡Wow! Tremendo, mis amigos. ¡Ay! ¡Wow! Sí, eso sí que es violento. ¡460 libras! ¡Uy, uy, uy! La verdad que esto sí que lo ha dejado sin aliento Carlitos Colón, ¿sabes? Ahí está en dificultades ahora nuestro acróbata de Puerto Rico. Lo sigue castigando Dula de Boucher despiadadamente. Va, golpe de cabeza a cabeza. Casi sin aire Carlitos Colón. De espalda a la lona nuevamente. Y le abrió la frente a Carlitos Colón. Mira eso. ¡Oh, cuidado! ¡Wow! ¡Ay, bendito! Tremendo codazo después de abrirle la frente. Uno, dos, e impulsa a Carlitos Colón tras el conteo de dos. Por poquito es sorprendido y por poquito le arrebata la faja. Nada menos que Abdullah de Boucher a Carlitos Colón. Por poquitito, mis amigos. ¿Vieron ustedes? Ahí está. Castigando nuevamente a Abdullah de Boucher a Carlitos Colón. Sangrando ambos luchadores. Los dos están sangrando. Tanto Carlitos Colón como Abdullah de Boucher. Derechazo violento por parte de Abdullah de Boucher contra Carlitos Colón. Un encuentro de campeonato, el que estamos presenciando, encuentro grande, en la noche grande de hoy. Quiero insistir a nuestro director Joe Díaz, por favor, que enfoque el campeonato universal, ya que en ningún momento se enfocó el título y esta lucha es por el título universal. Es muy importante para las fanaticadas del circuito cerrado que vean el título, por lo cual estos dos luchadores están batallando. Ahí van de cabeza a cabeza nuevamente los luchadores. Tanto Abdullah como Carlitos Colón. Mira Carlitos Colón, mira eso, mira Carlitos Colón, mira, mira, mira. Mira, está a punto de caer Carlitos Colón. Ahí lo sigue cabeceando. Abdullah, wow, ahí María, eso. Ay, María, sangre y sangre. Ahí. Parece una noche de bruja esta, noche ensangrentada. La carnicería humana de Abdullah el carnicero mordiendo, rasguñando, raspando toda la cabeza, la frente, con sus dientes, con sus manos, con cabezazos ahora. Ahí se defiende la acróbata de Puerto Rico, mira eso. Ahí va, con coraje. Ahí va, con cría. Con valentía. Con arrojo. El acróbata de Puerto Rico, Carlitos Colón, golpea contundentemente. Ahí, patada baja también. Una patada bajísima por parte de Carlitos Colón también. De cabeza a cabeza y se fue de espalda a la Dura de Boucher. Ahí brinca nuestro acróbata. Ahí va contra Abdullah. Y J.J. Dillon está intranquilo abajo del ring, el apoderado. Decepcionado fuera del cuadrilátero está Dillon. Ese título significa mucho dinero, mucho prestigio también. Lo está rematando Carlitos Colón ahora, Abdullah de Boucher. Ahí lo sigue pateando el campeón universal, Carlitos Colón. Ahí entraron las piernas de Abdullah. ¡Y wow! Otro golpe bajo contra Abdullah. Por parte de Carlitos Colón. Ah, intentando hacer la llave 4, mira intentando eso. Intentando la figura 4. Pero no, se refugió la cuerda. Con la punta doblada, ese filo de la bota conectó una patada hacia arriba, logrando detener momentáneamente a Carlitos. Ahí sigue la sangre corriendo por los rostros de ambos luchadores. Tanto de la acróbata de Puerto Rico, Carlitos Colón, como del retador Abdullah de Boucher, el carnicero en dificultades ahora. Mira esto, picada de ojos bonita por parte de Carlitos Colón contra Abdullah de Boucher. El árbitro le contó para que lo soltara. Y ahí Abdullah de Boucher
una carnicería humana. Aquí está el karate. Machetazo de punta al cuello, riposta Carlitos Colón. Y ahí ven el contraataque, da en la cabeza de Abdullah de Boucher. Otro derechazo a la frente de Abdullah de Boucher por parte de Carlitos Colón. Ahí lo voltea lentamente Carlitos Colón a Abdullah de Boucher. ¡Oh, oh! ¿Qué va a hacer Carlitos? ¿Cómo es eso? Son 460 libras, Carlitos, cuidado. Yo no creo que pueda. Que no le pase, que no le pase lo que le pasó ahorita en el encuentro anterior a... ¡Wow! Mira, se lo llevó. Lo tiró, lo tiró. ¡El estadio ruge! ¡Mira eso! ¡El boricua! Ahí va. ¡Wow! Machete de pierna espacial. Machete espacial contra Dula. Uno, dos, y se lo quitó de encima tras el conteo de dos. Está sorprendido. Abdullah de Boucher. Y adolorido Abdullah de Boucher. Tremendo. Recibió un suplex doloroso. Tremendo el movimiento, mis amigos. Ahí está Carlitos Colón. ¡Wow! ¡Ay! Mira qué patada invertida y baja contra Abdullah de Boucher. Una patada violentísima por parte de Carlitos Colón y ahí va de cabeza a cabeza. ¡Ambos! Otro puntapié por parte de Carlitos. De nuevo sigue punteando Abdullah de Boucher. Ahí va de nuevo la patada voladora por parte de Carlitos Colón. ¡Ambos bañados en sangre! Ahí propina golpe derecha. Otro golpe por parte de Carlitos a la cara de Abdullah. Ahí se tambalea levemente. Ahí de nuevo golpea Carlitos Colón por medio de la patada. Por el está universal. Otra patada por parte de Carlitos Colón. Se sale el árbitro que estaba en el medio. Ahí va contra él y se fue a la lona. Abdullah de Boucher, el carnicero. Ahí lo coloca para lanzarle un golpe de codazo invertido al pecho y lo consigue el acróbata de Puerto Rico, Carlitos Colón. Está cubriendo a su rival. El árbitro cuenta dos y se descubre tras el conteo de dos. El retador confrontando serias dificultades. Abdullah el carnicero recibió ese suplex y desde ahí para adelante se ha notado que su estilo ha declinado, ya que no se ha levantado del piso hasta el presente. Carlitos ensangrentado, conectando buenos golpes. Padín, el campeón, intentando retener su título. Vamos a ver, yo espero y así lo esperamos todos, que pueda retener el mismo. Ese es el deseo de todos los que estamos aquí reunidos. Ahí lanza golpe, se va contra la cuerda. ¡Oh, mira, no! Se metió las manos dentro del pantalón Abdullah de Boucher. Carlitos Colón no lo ha visto. Se metió las manos dentro del pantalón, es peligroso eso. Tiene que cuidarse Carlitos Colón. No, no creo que lograse sacar lo que tenía. No le dio la oportunidad a Carlitos, ¿verdad que no? De cabeza a cabeza, rogamos que así haya sido. Y ahí va otro cabezazo por parte de Abdullah. Se fue de espalda a la lona Carlitos Colón. ¡El toque de espalda! Hay uno. Y mira eso, el árbitro lo sorprendió. El árbitro lo sorprendió con las piernas descansando sobre la cuerda inferior. Abdullah de Boucher apoyando las mismas sobre la cuerda inferior. Y el árbitro le contó para que lo soltara. Para los fanáticos en el estadio Lubriel de Bayamón, en el circuito cerrado, esta lucha es por el título universal. Ambos están ensangrentados. El público aquí en el estadio Irán Beaton, sus miradas todas hacia estos dos luchadores que se han enfrascado en una carnicería humana por el campeonato universal. Mira, amigos, ahí se pone en pie también Abdullah de Boucher. Carlitos Colón lo golpea con patada. Va de nuevo Carlitos Colón, otro puntapié contra Abdullah de Boucher. Lo tiene contra la cuerda, lo toma por el brazo izquierdo. Ahí va, saca de cuerda contra Abdullah de Boucher. ¡Viene! Machete de pierna al pecho. Le cruzó el pecho y se fue de espalda a la lona. Ahí Carlitos Colón sale del cuadrilátero. Viene buscando cuerda, buscando espacio. La acróbata de Puerto Rico. Ahí va a producir un lanzamiento espacial. ¡Wow! Cae contra Abdullah. Y ahí viene nuevamente y se fue de espalda a la lona nuevamente Abdullah de Boucher. Carlitos Colón vuelve otra vez a salir del cuadrilátero, a engancharse en las cuerdas, buscando espacio, buscando el lanzamiento. Ahí está la acróbata de Puerto Rico. Vamos a ver qué hace. Esperando los vientos de Abdullah. Cae, baja del cuadrilátero, de las cuerdas. Ahí va contra Abdullah. Y fue lo mejor que hizo, ya que estaba demasiado muy, lejos. Muy distante. No, creo, va a intentarlo otra vez. ¡Wow! Supridora la consiguió. Ahí lo tiene, la lona. Buscando el lanzamiento, pero se está levantando Abdullah de Boucher. Ahí va a lanzarse. ¡Wow! ¡Doble choque! Sí. También el árbitro. El árbitro, se fue. El triple, árbitro salió de cabeza. Triple choque. El árbitro Ricky Vargas Beníquez está fuera del cuadrilátero, ¿viste eso? Fuera del cuadrilátero el árbitro Ricky Vargas Beníquez. Y en el cuadrilátero, ambos en la lona, tanto Carlitos Colón en la gravata de Puerto Rico como Abdullah de Boucher. El árbitro Ricky Vargas se pegó un golpe salvaje. Pero mira eso, ahora mira Carlitos Colón como coge ahora a Dillon. Aprovecha contra Dillon ahora Carlitos Colón y lo golpea ahora. El árbitro no ve. Pero ahí venía Abdullah de Boucher y le dio a su propio compañero Dillon. Y ahí está Carlitos Colón arrematando ahora a Abdullah. Ahí va contra él, mis amigos. Mira, entró el martillo. Entró el martillo ahora. Y ahí va Carlitos Colón contra Dillon fuera del cuadrilátero. Ahí va contra Abdullah fuera del cuadrilátero también Carlitos Colón. Ahí va con él, mis amigos.
Ahí están dentro del público, ahora abandonaron el cuadrilátero y ahí están ambos dentro del público. 15 minutos. Mientras, el otro árbitro, Martillo, está sustituyendo por orden del comisionado Pedro Castillo. Está sustituyendo al otro árbitro, inicia el conteo. Suena la campana. Vamos a ver qué acontece ahora. Que nos indiquen ahora qué pasó. Vamos a ver qué pasa por ahí, mis amigos. J.J. Dillon está ensangrentado. Sí, está ensangrentado, efectivamente. Mientras afuera del área está Abdullah y Carlitos batallando. Dentro del público están ellos ahí. Tratan de separarlos. Y siguen cambiando golpes, pero se han alejado del cuadrilátero. Vamos a ver ahora qué acontece en este encuentro. Bueno, se ha formado. ¿Cuál será la decisión final? Sigue, sigue allá la acción afuera del ring. Se han perdido entre la multitud. Nuestros camarógrafos y nuestro director. Ya es difícil distinguirlo. Tratando lo más posible de llegar hacia donde está la acción para ver lo que ha pasado. Todavía no ha regresado el otro árbitro para hacer la decisión oficial. Sí sabemos que el señor comisionado Pedro Castillo ordenó que el otro árbitro Martillo tomara el lugar de Ricky Vargas Beníquez, quien fue lastimado. Vamos a ver si llega hasta nosotros Tomás Marín el Martillo. Aquí está el comisionado. O si el comisionado nos puede indicar qué es lo que va a pasar aquí. Bueno, Hugo, ya tuviste lo que pasó con el refil oficial. Por esa razón, este título queda congelado, porque esta lucha no es válida, porque el refil oficial se dio un golpe y tuvieron que llevarlo hacia el camerino. Tuvo que venir el Martillo, pero no era el refil oficial. Así que este título queda completamente congelado. Diga la universidad. Señor comisionado, ¿podríamos repetir eso para el público aquí presente en el estadio también? Vamos a ver, el compañero Hugo Sabinovich ahora le va a preguntar ahora al árbitro. Estamos tratando de que el comisionado repita lo que dijo para el público de circuito cerrado a los presentes aquí en el estadio, pero la multitud seguía la batalla de estos gladiadores. Era difícil seguirlos, hay demasiados miles de fanáticos para llevar las cámaras. Caramba, nos gustaría que el señor Castillo llegar a nosotros y fuera un anuncio oficial hecho por él mismo de lo que hemos dicho para el público fanático que está reunido allá en el Juan Ramón Lubrial de Bayamón. ¿Qué tú crees, Hugo? Amigos presentes aquí en el ringside, tenemos al comisionado Pedro Castillo, quien tiene una importante noticia al respecto de esta lucha. Vamos a oír el resultado, su decisión. Señor comisionado Pedro Castillo, si usted es tan amable, para el público presente en el estadio y para el circuito cerrado, ¿qué ha pasado en esta lucha? Ya que hubo una confusión tremenda. Bueno, Hugo, ya todos los fanáticos vieron que el referee oficial era Ricky Vargas Beníquez. Como referí, tuvo un accidente y el Martillo tuvo que reemplazarlo, el cual el Martillo no es el referee oficial. Yo declaro esta lucha ni ganador ni vencido y congelo el título, ya que el referee oficial Ricky Vargas Beníquez cometió un accidente. Amigos, debido a la confusión del encuentro y a no haberse notado un ganador claro, el comisionado ha declarado el título universal congelado. Fucking money, yeah.
Bueno, estamos en espera del contrincante del Gran Kamala. Bueno, mis amigos, aquí vino la contramesa de transmisión, estimados amigos, nada menos. Vino aquí mientras estaba hablando para el público, nada menos. Boogeyman Valiant fue castigado por parte del Gran Kamala, mis amigos. Tremendo despelote que se ha formado aquí, estimados amigos. Suena la campana, está sin anuncio oficial, ahí está. Observen ustedes a Gran Kamala ahora, castigando ahora a Boogeyman Valiant. Y mira, lo cortó ya, ya fue cortado Boogeyman Valiant por parte del Gran Kamala. Vieron ustedes, mis amigos, mientras él hacía un anuncio oficial fuera del cuadrilátero, fue castigado por la espalda por parte de Gran Kamala, que mandó el mismo. Ahí está castigando violentamente a Boogeyman Valiant, el Gran Kamala. Ahí sigue el castigo, frente abierta, lo tira de esquina al cuadrilátero nuevamente, la sangre corre por el rostro de él. Y mira eso, ahí va, wow, ahí lo embarra con un bizcocho ahora, y corre el bizcocho para ahí, se embarraron los dos. Grande, ahora sí. Sí, ahí está ahora el castigo por parte de Boogeyman contra Gran Kamala. Ahí está. Golpe bajo. 490 libras de Uganda, el Gran Kamala. 255 libras de New York, Jimmy Boogie Woogie Valiant. Árbitro, Ricky Vargas Benique. Ahí está ahora. Le abierta el compadre golpe de la pierna. Sí, efectivamente. ¡Ay, wow! Tremenda patada violenta contra el Gran Kamala por parte de Boogeyman Valiant. Ahí está. ¡Wow! Se lanza otro golpe derecha contra el Gran Kamala y ahí está. Vuelve, le cruza la cabeza con otro derechazo, mis amigos. Ahí lo tira arrinconado en la esquina del cuadrilátero al Gran Kamala. Ahí viene con él, vamos a ver qué hace en la esquina. Lo tiene bien arrinconado. Al Gran Kamala. Recibe picada de ojos a cambio, mis amigos. Recibió la picada de ojos. Levantamiento en peso contra Boogeyman. Ahí se le escapó. La dormilona. Y la dormilona ahora contra el Gran Kamala. Kamala. Ahí está la dormilona, mis amigos. Pero se lo está quitando de encima el Gran Kamala. Vamos a ver. No obstante, permanece la dormilona. Vamos a ver qué pasa, mis amigos. Ahí está, vamos a ver si lo duerme. Mira la fortaleza física del Gran Kamala. Todavía no ha caído. Una rodilla en lona. Vamos a ver, está ya prácticamente, ya próximo a dormirlo. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Ahí el árbitro cae, cae el árbitro.
Cayó el árbitro también, mis amigos. Y cayó también el Boogeyman. Ahí trata de despertarlo. Tomás Marín el martillo desde afuera, el árbitro. Sí, parece que lo consiguió. Ahí manda a sonar la campana el árbitro. Manda a sonar la campana. Manda a sonar la campana, mis amigos. Y ahí está. Brazo en alto, el ganador. El ganador ahí. Mira eso. Wow, se le dio con un palo ahora, gran camada. Proclamó ganador el árbitro a Boogeyman. Y ahora le está dando con un palo a Boogeyman. Valiant, luego de haber concluido el encuentro. Mira, le quiere encajar el palo dentro de la garganta. Y ahí interviene está el árbitro por encima. A ver qué pasa, mis amigos. Ahí lo quiere estrangular con ese palo ahora. Ahí castiga también con un caratazo en la espalda al árbitro. Mira eso. Y wow, con el palo ahora también castiga ahora al árbitro Ricky Vargas Beníquez. Y ahí está, vuelve a castigarlo con el palo en el cuello a Boogeyman Valia, mis amigos. La campana sigue sonando, mis amigos, sí, pero oídos sordos por parte de Gran Kamala. Ahí observan ustedes, ahí vuelve otra vez con el palo de punta en la espalda. Ahí viene y sigue castigándolo y por fin lo saca fuera del cuadrilátero, mis amigos. A Boogeyman, ahí va, wow, ahí cae contra uno de los fanáticos aquí reunidos. El castigo salvaje. El Jimmy Valiant coge una silla. Ahí sigue tirando sillas para el cuadrilátero. Ahí tira otra silla al cuadrilátero. ¡Wow! Amigos, ahí sigue lanzando sillas para dentro del cuadrilátero. Boogeyman, vamos a ver qué hace con ella. Ahí la saca del cuadrilátero ahora. Y va tras el Gran Kamala ahora. Se va abandonando el cuadrilátero, mis amigos. Y así finaliza este encuentro, mis amigos. Fanáticos, el tiempo que te encuentro, 2 minutos 25 segundos. Por descalificación, corresponde la victoria. Jimmy, Boogeyman. Amigos, resta nos vamos a Vinovich y a este servidor conjuntamente con el compañero Elio González, darles las más expresivas gracias a todos aquellos que nos acompañaron en esta magna transmisión aquí en el estadio. Bueno, amigos, el último encuentro, Boogeyman Jimmy Valiant ha ganado, pero él está contento con esta decisión. Por descalificación, el ganador, el Boogeyman Jimmy Valiant.
fanáticos. Este encuentro está pactado a una caída 20 minutos de duración. Con un peso combinado de 510 libras de Chicago, los Red Warriors. Y con un peso combinado de 470 libras de Fabulous One. Árbitro internacional Tomás Marín. Bien amigos, se encuentra en pareja el que va a presenciar inmediatamente, ya anunció el compañero Luis González, ahí están todos dentro del cuadrilátero junto a Tomás Marín el Martillo, quien es la figura máxima dentro del cuadrilátero como autoridad, y ahí están The Fabulous Ones contra The Road Warriors en otro encuentro espectacular de Capitol Sport Promotion, en este gran cartel de aniversario que estamos brindando a ustedes directamente o en directo desde el estadio Irán Bison y conjuntamente con pantallas gigantes en el Juan Ramón Lubriel de Bayamón, estimados amigos. Así que vamos a narrar para ustedes las incidencias de este encuentro que está próximo a comenzar, mis amigos. Ahí está impartiendo instrucciones previas en este encuentro, mis amigos. Observamos al árbitro Tomás Marín el Martillo, estimados amigos. Ahí observan ustedes, ahí, watch. Fanáticos un poquito desesperados, impacientes, lanzando objetos y cosas. Al público, no tiren objetos al ring. Están desprestigiando este gran espectáculo en esta noche. Todos pagaron para ver este espectáculo. Por favor, compórtense como gente civilizada, porque esto puede perjudicar los próximos espectáculos de lucha libre. Por favor, compórtense. Bien amigos, aquí estamos listos ya. Ha sonado la campana y ahí están The Fabulous Ones contra The Road Warriors. Estaba ahí en el ring en estos momentos el animal, como lo llaman por los Road Warriors, y Steve Kern, otro de los fabulosos. En la esquina está el apoderado de los Road Warriors, el que se llama Precious Paul Ellering, el apoderado de los Road Warriors. Steve Kern domina en un candado a la cabeza en estos momentos al animal. Lucha en parejas internacional, los campeones de la American Wrestling Association contra The Fabulous Ones. Ahí está el fabuloso contra el guerrero. Cayó el fabuloso, tackle de hombros contra el fabuloso por parte del guerrero. Y ahí está una ratonera a la pierna izquierda del guerrero por parte del fabuloso. Ahí está The Warrior en dificultades ahora frente al fabuloso. Se lo llevó ya este... Bien amigos, ahí observan ustedes, frente a frente y cara a cara a esos luchadores, The Warrior contra el Fabulous One. El que está ahora en el ring en estos momentos, lo es el que se apoda el Hawk, el halcón en estos momentos. El contra... fabuloso halcón, el fabuloso halcón. No, este es el Road Warrior, el que se llama el halcón. Ah. Él está contra el fabuloso, el que se llama Steve Kern. El halcón guerrero. El halcón guerrero, o como se traduciría, los guerreros de la carretera. Dos luchadores que han sido dos veces campeones de la American Wrestling Association. Son los títulos que todavía tienen en poder. Ahí ahora torniquete entra ahora contra el guerrero por parte de otro de los fabulosos. Stan Lane, este es Stan Lane. Ahí va las cuerdas, el guerrero. Ahí, buena demostración por parte de los fabulosos hasta el momento en el encuentro que estamos presenciando, amigos. Encuentro en parejas. Sigue la acción. Este ha sido un super cartel el que hemos brindado a ustedes, o hemos estado brindando a ustedes en la noche de hoy, noche de aniversario. Magnífico, extraordinario. Ahí va el codazo a la espalda del fabuloso por parte de The Warrior, mis amigos. Y aprovechamos para saludar cordialmente a nuestro compañero Víctor Quiñones, también uno de los oficiales distinguidísimos de Capitol Sport Promotions, quien está hoy luciendo tremenda etiqueta. Verdaderamente que lamentamos mucho que no salga en pantalla, pero es una etiqueta fabulosísima que está luciendo nuestro compañero Víctor Quiñones. Sigue la contienda en el ring. Están dominando a Stan Lane, el animal. Uno de los Road Warriors utilizó la guillotina con la cuerda superior para lastimar a Stan Lane. Ahí va a sacar de cuerda, chocan los dos luchadores, cae el fabuloso en pie. Estamos el guerrero. Viendo, Padín, sin lugar a dudas, dos de las mejores parejas del mundo, famosísimos, los Road Warriors y también los fabulosos.
Muy bien, amigos, y ahí observan ustedes ahora, es el fabuloso el que está ahora contraatacando, pero recibe golpes a cambio por parte de The Road Warrior. Ahí lo agarra uno de los guerreros desde fuera del cuadrilátero y le da golpe de cabeza a cabeza al fabuloso, mientras el árbitro Martillo discutía o algo le indicaba a uno de los guerreros. Levantamiento en peso y contralona, contra el fabuloso. Y mira, le esperó con las piernas, viste, en el aire. Le esperó con las piernas alzadas el fabuloso a The Warrior para castigarlo. Stan Lane trata de llegar a ser relevado por Steve Kane. ¡Entra! Ahí van las patadas violentas por parte del fabuloso. Nada de fabuloso las patadas que está recibiendo ahora el guerrero. Lanzamiento de esquina que recibió también y machete de punta al cuello. Ahí viene, saque de cuerda contra el guerrero. Ahí va, ¡wow! ¡Tremendo! Lo derribó de una forma violenta. Uno, dos, y cuando iba a contar tres el árbitro, entró el guerrero para proteger a su compañero. Y entró el fabuloso, iba a decir canguro yo. Entró el fabuloso. Y ahí estaba, saque de cuerda. Y la patada voladora contra el guerrero por parte del fabuloso. Ahí están luciéndose los fabulosos ahora. Ahí viene, vamos a ver qué pasa. Ahí entró dos ahora. Saque de cuerdas. ¡Wow! Derribado el guerrero por parte de los fabulosos. Por aquí, mira, se está aproximando el cuadrilátero ahora, el vikingo fuera del... Y entró también el pastor de Nueva Zelanda, mira eso. Están los pastores fuera del cuadrilátero y los fabulosos también. ¿Y qué ha pasado aquí? Mira esto, dentro del cuadrilátero están los guerreros. Allá se han ido los fabulosos tras los pastores. La verdad que no sabemos qué ha pasado aquí. Abandonaron el cuadrilátero, Estén atentos al conteo del árbitro, Tomás Marín Rodríguez. La verdad que esta gente se fueron del cuadrilátero, abandonaron su compromiso. No sabemos si regresarán a tiempo, el árbitro está contando. Permanecen los guerreros dentro del cuadrilátero. Se fueron tras los pastores. Mira, no retornaron a tiempo, suena la campana. Y ahí está, pues vía descalificación de los fabulosos. Mi favorite one, pues ganan los guerreros vía descalificación definitivamente. Así concluye este encuentro. Es que el público se ha perdido de ver una gran lucha, ya que los luchadores estaban entrando en calor. La intervención de los pastores le ha dado una salida victoriosa a los Road Warriors. Y es el hombre que ustedes están viendo aquí a mi lado con etiqueta. Vino el hombre hoy finísimo para lucirles elegantes a todos ustedes. Y es un momento tremendo, compañero. Muchas gracias, compañero Hugo. Muy bien, mis amigos, aquí estamos para ustedes sirviéndoles en esta gran noche que ya ustedes saben, nos honra poder estar con ustedes en esta gloriosa noche de Capitol Sport Promotion. Y de todos ustedes, amigos. ¿Quién lo creyera que ayer estuvimos hasta las 4:30 terminando uno de los programas y que hoy terminamos el último escasamente a las 12 del mediodía? Así que no hemos dormido mucho, pero lo hacemos con mucho amor porque ustedes se merecen lo mejor. Y ya estamos listos en el ring, está Hércules Ayala. Así que vamos al ring para que vean al hombre que va a intentar destronar al campeón mundial, Nature Boy, Ric Flair. Estamos esperando. Luis Oquendo, Jorge Erazo lo espera en la oficina. Luis Oquendo. Bien, mis amigos, ya estamos próximos a anunciar a ustedes oficialmente este encuentro, donde Luis González será la figura que habrá de decirnos quiénes serán los contrincantes en este próximo encuentro de Capitol Sport Promotions. Una vez más, nuestro saludo.
Fanáticos, un pedido que hace Rick Flair. Quiere que le limpien el cuadrilátero antes de comenzar el encuentro. Estamos esperando para que así se haga. Mientras eso sucede, ¿qué te parece si entrevistamos a los luchadores para el público en el circuito cerrado? ¿Cómo no? Sería una gran idea, a ver si lo podemos entrevistar. Vamos a ver, ¿cómo irá André? ¿Cómo vamos a llegar? Hércules. Allá el compañero Hugo Sabenoy está haciendo la gestión para entrevistar a Hércules Ayala. También parece que va a hacerlo con Ric Flair. Vamos a ver si logra entrevistar primeramente a Hércules Ayala. Ahí está consiguiendo a Hércules Ayala antes de que comience el próximo encuentro, ya que el señor Ric Flair exigió que le limpiaran el cuadrilátero. El campeón mundial Hércules quiere que limpien el ring en parte. Yo creo que es una ventaja para ambos, porque a lo mejor esto puede en algún momento hacer que se rebanen los dos. Yo no quiero estar a favor de ninguno, pero ya que el público está esperando esta lucha, Hércules, ha llegado el momento grande en tu carrera profesional. El público aquí presente, el público en el circuito cerrado, quieren saber cómo te sientes en este momento. Estás a punto de enfrentarte al campeón mundial. Bueno, Hugo, déjame decirte que me siento en buenas condiciones, estoy bien confiado. El campeón es bien peligroso, tengo que cuidarme mucho de él. Tengo que cuidarme de él, Hugo, pero estoy completamente en mis mejores condiciones. Así que un saludo a todos esos en el parque del Lubrial en Bayamón. Un saludo a todos y espero ganar, Hugo. Bueno, te deseamos suerte. Déjame ver si puedo entrevistar a Flair también. Keep your mouth shut. Pay attention. Mr. Ric Flair, there's thousands of people at the closed circuit in the other stadium in Bayamon. Do you feel that in this match you're going to be able to retain the NWA's world's title? There is no doubt in the mind of the world heavyweight wrestling champion. And I'm talking to you, baby. You pay attention. If I get through with this, over here, I want all you people on your hands and knees. You understand? If you speak English, I'm telling you, on your hands and knees, when I head for the dugout. Woo! You understand, baby? And if you're a good girl, you show up over there on the cadano, and I'll make a woman on you tonight. You understand? Bueno, aquí Ric Flair nos dice que está seguro que va a retener el título mundial. Mientras estamos a la espera de que alguien limpie un poco el cuadrilátero, para los fanáticos del circuito cerrado, Ric Flair luce seguro. And I'm talking about you two. You know, it's no secret. The women in Puerto Rico are stars for the sight of a real man. You understand? In this case, we're talking about not Wilfred Benitez. We're talking about not Gomez. We're talking about the World Heavyweight Wrestling Champion. You understand? Okay. Woo! Ric Flair dice que las mujeres aquí en Puerto Rico estaban hambrientas por ver a un hombre de verdad, no a Wilfredo Gómez, a Wilfredo Benítez, sino al campeón mundial de lucha libre. Tratamos de entrevistar para el circuito cerrado y para todos ustedes. Estamos en espera para comenzar este encuentro. Bien, mis amigos, ya el compañero Hugo Sabinoví logró la entrevista para aquellos que están allá en el Juan Ramón Lubriel de Bayamón con el circuito cerrado. Una magnífica entrevista que les he realizado a nada menos que a Hércules Ayala, el Sansón Boricua, y también a Ric Flair. Ambos fueron entrevistados por el compañero Hugo Sabinoví, así que esperamos que el público fanático reunido en el Juan Ramón Lubriel de Bayamón continúe pues enterándose y presenciando a través de sus pantallas gigantes de lo que está aconteciendo acá en el estadio Irán Bison de Atorrey, Puerto Rico. Estábamos próximos a presenciar el encuentro donde Ric Flair y Hércules Ayala habrán de medirse, y el cual habrá de ser en breve anunciado oficialmente por el compañero, el profesor de profesores, como le ha bautizado el compañero Hugo Sabinoví, el compañero Eliú González. Con ustedes, Eliú González.
fanáticos, este encuentro está pactado a una caída o 60 minutos de duración, pesando 250 libras de Minnesota, Ric Flair. Y con un peso de 270 libras de Bayamón, Hércules Ayala. Árbitro, el internacional Tomás Marín. Bien, amigos, vamos al encuentro. Vamos a ver si Emilio González nos trae más información referente a este encuentro. Ya se ha anunciado el encuentro oficial entre Ric Flair y Hércules Ayala. Fanáticos, en la aclaración, lucha por el título mundial de la National Wrestling Alliance. Muy bien, está envuelto el título mundial en este encuentro de la National Wrestling Alliance. Ha sido ya así clarificado por el compañero Eli González. Así que vamos a ver quién será el nuevo campeón o quién continuará siendo o si continúa siendo campeón, el actual campeón. Vamos a ver. Bien, amigos, ahí está el árbitro exhibiendo la faja por el campeonato. Está exhibiendo la faja por el campeonato. Ric Flair. La persona que ostenta el campeonato. Vamos a ver, el retador lo es Hércules Ayala. Vamos a ver si pasa la faja a manos de el señor Hércules Ayala o se queda con Ric Flair. Si pudieran tomar una toma cerrada, la faja que está en nuestra mesa de transmisión. Sí, este cinturón es valorado en más de $35,000. Este título, el campeonato mundial que ustedes están viendo, más de $35,000 cuando fue hecho. Actualmente está más caro que en ese tiempo, porque el oro sube y todos los demás materiales. Pero la importancia es que este título es reconocido en más de 34 países, y por este título estará el boricua Hércules Ayala en estos momentos tratando de hacer historia, en convertirse en el primer boricua, en el primer latino en convertirse en campeón mundial de la National Wrestling Alliance. Y ahí toma la ventaja inicial el Sansón boricua Hércules Ayala sobre su oponente y campeón, nada menos que Ric Flair. Ahí está nuevamente Ric Flair, listo para seguir adelante su combate frente a Hércules Ayala. El público está verdaderamente en la expectativa. Todos están con Hércules Ayala, pero también saben de la agresividad, de la resistencia de Ric Flair. Saque de cuerdas contra Ayala, tacle de hombros contra Flair. Ahí, a ponerse en pie nuevamente Ric Flair, y lo estaba aguardando ya rápidamente. Nada menos, mis amigos, que Hércules Ayala. Ahí en la esquina del cuadrilátero observamos a Ric Flair, el campeón en la esquina. Una tremenda lucha, noche histórica. Todo el mundo esperando que Hércules Ayala haga historia esta noche. Ric Flair es el campeón mundial. Y es el que grita ahora. Es el retador. Tremenda lucha en estos momentos, con una mano el Hércules boricua dominando a Ric Flair. Bueno, aquí estamos nosotros, parece que queremos comer un poquito de resfriado. Si me notan algo fañoso, pues ya ustedes saben. Vamos a ver qué acontece aquí. Están ellos brazo a brazo, muñeca a muñeca, contra las cuerdas de espaldas de Ric Flair. Allí lo lleva Hércules allá, el Sansón boricua. Ahí hizo amague de lanzar un golpe, pero vieron con el martillo se interpuso entre ambos luchadores. Con la guardia en alto, pues, desde luego, el martillo para protegerte de cualquier golpe. Cualquier golpe que fuera lanzado por alguno de los dos luchadores. Y ahí vuelven ellos. Ahí está. Habló algo primeramente con Ric Flair, el árbitro, y ahora con Hércules Ayala. Candado a la cabeza de Hércules Ayala, una toma de anca por parte de Ric Flair. Tijerilla a la cabeza de Ric Flair. Tratando de abrir la tijerilla está Ric Flair. Sigue siendo víctima de la misma frente al Sansón boricua Hércules Ayala. ¿Te has dado cuenta que desde que comenzó este encuentro el público como que se ha convertido en uno solo? Es como que todos estuvieran deseando a la misma vez, unidos en el esfuerzo de este boricua para convertirse en el campeón mundial de la National Wrestling Alliance. Están todos con él.
Sí, efectivamente, Hugo, definitivamente el corazón de Puerto Rico, prácticamente diríamos que Puerto Rico está respondiendo con un solo corazón en estos instantes. El corazón de los puertorriqueños presente en estos instantes y conjuntamente en el deseo ferviente de que se convierta en el campeón mundial nuestro Hércules Ayala, el Sansón Boricua, para gloria y gracia de Puerto Rico y la América nuestra y del mundo. Bueno, y la última vez que se enfrentaron en el Coliseo de Ponce, Hércules Ayala le hizo pasar uno de los momentos más difíciles a Ric Flair, y en esta noche bien puede sellar con la victoria. Derribado violentamente Ric Flair. Se fue retirado hasta la esquina del cuadrilátero, arrastrándose de espaldas por la lona hasta la esquina. Se puso en pie ya. Ric Flair le dice a Hércules Ayala, ven, ven, tú que te crees guapo, ven hacia mí, le dice Hércules, le dice Flair a Hércules Ayala. Pero desde la esquina, ¿viste eso? Para atraparlo ahí en la esquina. Y abajo también se encuentra del ringside nuestro camarógrafo de la revista Lucha Libre Mundial, que ya por cierto está a la venta aquí en el Estadio Gran Víctor, en el Estadio Lubrier, así que compren su número en el momento del receso. También se encuentra el periodista del Tokyo Daily News, el editor de la revista Main Event, George Napolitano, y otras grandes personalidades. Ahí está en la esquina del cuadrilátero, acomodado finalmente Ric Flair, el campeón mundial en dificultades. Le está castigando violentamente Hércules Ayala. Ahí tremendos manonazos al pecho contra Ric Flair por parte de Hércules Ayala. Ahí va un lance de esquina violento. Viene tremenda catapulta contra Ric Flair por parte de Hércules Ayala. Bonito el lanzamiento por parte del Sansón Boricua. Le sacó el aire a Ric Flair. Lo desoxigenó. Y ahí va el marranazo a la frente de Ric Flair. ¡Wow! Y se fue hacia la lona tras ese derechazo violento que le propinara a Hércules Ayala. Una patada ahora. Un puntapié al estómago por parte de Hércules Ayala. Ahí va. Y lanzó un golpe, pero lo detuvo Ric Flair y le aplicó la picada de Oz. Del pulgar, exactamente. Ahí le da palmetazo al pecho. Golpe al costado, golpe en el estómago. Lanza golpe, pero más violento los de Hércules Ayala, definitivamente. Ahí está, tambaleándose ahora. Tenemos a Ric Flair. Ahí está, como un muñequito, ahí lo lleva. Viene, saque de cuerdas. Y lo cogió en el aire, mira eso. No me diga que va a aplicar el avioncito. No la contralona. Que... La contralona es, mis amigos. Y a sacudir el polvo del ring en estos tremenda momentos. Tremenda contralona que aplica el Sansón Boricua, bueno, Hércules Ayala. Ric Flair quería que limpiaran el ring. Él lo está haciendo con su cuerpo ahora. Ay, menos. Ahí está su fuerza sansónica. Quedó demostrada ahí, viste, cuando lo tomó en peso. Y una gargantilla. Le dice el árbitro que no se puede, Hércules Ayala, una gargantilla. Ahí estaba interviniendo, le dice a Hércules que por favor. Mientras se agarra del árbitro, le daba dos rodillazos bajos. Se las sabe todas. El campeón mundial en la última, en la última asamblea de la National Wrestling Alliance, le ofrecieron por sus méritos como regalo a él la réplica del cinturón mundial de la NWA, valorado una réplica pequeña en $10,000 vale la réplica. Así que con eso tú te imaginas lo que ellos opinan de este señor. Hay que darle mérito. Imagínate. Ha sido un gran campeón, hay que reconocerlo. Bien, está arrinconado en la esquina del cuadrilátero el retador Hércules Ayala, el campeón ahora aprovechándose contra este en la M esquina. Ahí va, manoplazo al pecho por parte de Ric Flair. De nuevo el manoplazo, castigando a Hércules Ayala en la esquina del cuadrilátero. Ric Flair, el campeón mundial. Yeguita voladora que aplica en estos instantes. Y ahí está ahora emocionado Ric Flair. Ahí algo le dijo a un camarógrafo. A camarógrafo que se quitara. Abraham le dijo que se quitara, mira eso. Qué general. Wow, el machetazo de pierna. El toque de espalda, viene la cuenta. Hércules Ayala. Cuento de dos. Dos segundos. Se liberó tras el conteo de dos Hércules Ayala. Y ahí está el candado a brazo izquierdo de Hércules por parte de Ric Flair. Bueno, el candado. Le dice ven, hombre grande, sí. Y la verdad es que el reto es de hombre a hombre, de gladiador a gladiador. ¿Quién es el mejor? Este es el encuentro para probarlo. Torniqueta, brazo izquierdo de Hércules Ayala. Ahora se convierte en un candado por parte de Ric Flair. Ahí está. Llevado a la lona Hércules Ayala por parte de Ric Flair. Lo agarró por el cabello.
un alón de pelo que produjo Ric Flair contra Hércules Ayala. El árbitro parece que tiene alguna sospecha al respecto, le llamó la atención a Ric Flair, lo cual me imagino que es el trabajo y la labor más difícil en todos los deportes, ser árbitro, porque nunca están contentos con lo que hacen el árbitro, no importa en qué deporte sea. Ahí está, alándole el pelo nuevamente, ¿viste? Le aló el pelo nuevamente y lo llevó esta a la lona. Sí, lo hizo con más astucia, diríamos. Pero yo creo que esta vez lo vio el árbitro, efectivamente, el árbitro lo sorprendió esta vez. Y ahí está, ¿lo ve? Le está indicando que rompa. Que rompa, indique el árbitro. Vamos a ver qué hace. Hércules Ayala se preparó, se entrenó, rebajó unas cuantas libras. Está más sólido para este encuentro, ya que la energía de un luchador cuando está en el ring es algo tan y tan serio que uno puede perder en un encuentro un promedio de 6 a 7 libras en una lucha. Es tremendo el agotamiento físico cuando uno no se entrena bien, y esta vez estamos viendo a dos luchadores bien entrenados, dos luchadores capacitados. Tremenda toma que enfoca parte de las luces del estadio Irán Bithorn, brillando las luces, brillando las superestrellas de la lucha libre. Bien, mis amigos, ahí está sentado sobre Hércules Ayala ahora Ric Flair, tratando de rendirlo, ¿verdad? Se incorporó algo. Tiene bloqueado totalmente a Hércules Ayala, pero no se rinde. El árbitro le pregunta y no se rinde Hércules Ayala. Ric Flair sigue insultando al público, le dice que se queden con la boca callada, que están viendo un hombre verdadero. No se rinde, ¿qué va a rendirse con su gran cría que tiene Hércules Ayala? Dudamos que se rinda Hércules Ayala. Yo creo que primero tienen que dejarlo tendido que rendirse. Y más ante este público, ante su público, ante el público que él les aseguró una victoria esta noche, así que por ganas no va a quedar. El boricua tiene que responder y eso sí que lo sabemos. Exactamente, podrá perder el encuentro, pero jamás rendirse. No por medio de la rendición, sino batallando hasta el final. Pero vamos a desear que lo gane, vamos a ver qué pasa. Le está contando el árbitro a Ric Flair para que lo suelte. Ahí. 10 minutos. Han transcurrido 10 minutos y el encuentro se está tornando más violento. Los camarógrafos en el ringside tomando fotos para su respectiva revista, para la nuestra, la Lucha Libre Mundial, la revista que ya pueden conseguir ustedes en el Estadio Lubriel de Bayamón, con reportajes interesantes. Aquí está el camarógrafo, el fotógrafo principal de la revista Lucha Libre Mundial. También está el editor de la revista Main Event de los Estados Unidos y un corresponsal del Tokyo Daily News de Japón. Un gran evento donde se ha llenado el estadio y también el circuito cerrado de Lubriel de Bayamón, porque este es el deporte número uno en la Isla del Encanto, Puerto Rico. Ahí viene, wow, y lance de esquina violentísimo por parte de Hércules Ayala contra Ric Flair. Ahora va con el machete de pierna al brazo izquierdo de Ric Flair por parte de Hércules Ayala. Candado al brazo izquierdo también contra Ric Flair por parte del retador Hércules Ayala contra el campeón mundial Ric Flair. Ahí lo está dominando por medio de ese buen candado al brazo izquierdo Hércules Ayala a Ric Flair. Vamos a ver qué acontece si logra abrir el candado pronto Ric Flair, mientras sigue siendo dominado por parte de Hércules Ayala. Hoy le quiero volver a pedir excusas a nuestro director Joe Díaz, cuando en cualquier momento hago una de las mías que trato de entrevistar a uno de los luchadores. Pero es, nos sentimos tan orgullosos del respaldo del público que queremos que el público que esté viendo en pantalla gigante no se pierda en absoluto nada de lo que esté sucediendo aquí. Y otra vez mis disculpas a nuestro director Joe Díaz y a nuestro técnico, ingeniero técnico Fernando Jiménez, que lo debe estar volviendo loco saliéndome de sitio y buscando los camarógrafos. Pero es para que el público disfrute enteramente de lo que sucede aquí. Bueno, y queremos indicarle a los que están reunidos allá en el Juan Ramón López de Bayamón, que ustedes saben que en el cartel esta noche, esa gran lucha donde la Cruz de Puerto Rico, Carlitos Colón, habrá de estar presente nada menos que Abdullah de Boucher. Así que ¿sí? Será un magno evento esperado por todos. Vamos a ver qué acontece en esa gran lucha. Sí. Pero ahora yo sé que todos están pensando en las posibilidades de triunfo del Sansón puertorriqueño, ¿sí? Hércules Ayala. Eso es así, definitivamente. Estamos próximos a corroborar si mantiene la faja mundial Ric Flair o si nuestro Sansón boricua Hércules Ayala logra arrebatársela, lo cual seguramente es el deseo profundo
y unánime de este gran público fanático aquí reunido en el estadio Irán Bison, así como del público fanático reunido en circuito cerrado en el estadio Juan Ramón Lubriel de Bayamón. Bueno, y no solo eso, sino que ese título mundial de la National Wrestling Alliance deja mucho dinero fuera del prestigio que ganaría Hércules Ayala a convertirse el primer puertorriqueño en ganar ese título de la National Wrestling Alliance, pero puede convertirse en millonario también. Bueno, imagínate, eso sería una gran noticia para Hércules Ayala y también para Puerto Rico. Ahí está dominando a la Hércules. Trató de lanzar consecutivamente con lance de hombros, pero fue bloqueado rápidamente por el Sansón Boricua. Sí, efectivamente, ahí el bloqueo es lateral. Mira, contra Ric Flair. Y recién caigo en cuenta, Padín, tú sabes una cosa, el circuito cerrado es en el estadio Lubriel de Bayamón. Y Hércules Ayala es de Bayamón. Es de Bayamón. Exactamente, sí. Así que si él gana, si aquí en el estadio se va a escuchar un grito, tú puedes estar seguro que el grito del estadio Lubriel de Bayamón no se va a quedar corto tampoco, ¿sabes? Van a celebrar, a comer chicharrón todo el mundo allá por Bayamón. Sí, todavía se produzca el triunfo. Y por aquí todavía se han quedado observando las luchas el trío Los Andinos y Cheo Feliciano, están por aquí todavía. Sí, efectivamente. Disfrutando de la lucha, a pesar que tienen compromisos, se han quedado lo más posible para ver la lucha libre. Muy bien, y la verdad que Cheo también estaba muy emocionado, así como Ramoncito, tuve la oportunidad de hablar con ellos y me dijeron que estaban verdaderamente emocionados y muy felices con esta gran noche y la gran acogida que aquí tuvieron y el haber compartido con este enorme público aquí reunido. Ambos gladiadores midiendo fuerza, escuadra griega, domina el Hércules. Ahí lo está. Tiene apresado. Ahí está, llave ciclística, vamos a ver. Y ahí va, Wouch con la derecha. Conecta golpe contundente, Hércules Ayala. De nuevo otro derechazo a la frente de Ric Flair. Ahí va el tercero al estómago por parte de Hércules. De nuevo está en el pecho, mano plazo. Por parte de... Y cinco, lo está contando el público. Y ahí va el codazo a la cabeza de Ric Flair. Buen codazo por parte de Hércules Ayala. El Sansón por de rodillas, el campeón mundial. Sí. El retador muy agresivo, el hombre de Bayamón, Puerto Rico. Aproximándose al momento glorioso, vamos a ver si lo logra. Está a punto de hacer historia el boricua. Tiene dominado. En menos 15. Ahí está Hércules Ayala con una magnífica oportunidad de ser el próximo campeón mundial, que sea reconocido por la National Wrestling Alliance. Conteo de 2 se produjo por poquitito, a ley de 1 para hacerlo. Y han transcurrido 15 minutos de este encuentro y ambos lucen en muy buena condición física. Sí, yo creo que siguen así, pueden luchar 15 minutos más todavía. Ahí Ric Flair suele ponerse más difícil una vez transcurren los 10 minutos según su récord. Cuando llega a los 20 minutos es cuando el campeón comienza a utilizar más su experiencia, ya que tiene muchas luchas que han llegado a la hora límite. Sí. Ahí van cambiando golpes los dos gladiadores. Muy bien. ¡Wow! Le quiere el cuadrilátero. El cambio es incesante. Ahí está, pero tomando buena parte. La mejor la tomó Hércules Ayala, definitivamente, en ese intercambio de golpes. Lance de esquina, mira eso, mira, wow, tremenda voltereta. Se fue, cayó en la esquina, pasó por encima de las cuerdas y cayó tendido el pavimento, mis amigos, aquí cerca de nosotros. El campeón cerca de mundial, esa transmisión. Peso completo, Nature Boy, Ric Flair. Quería que le limpiaran el ring para no ensuciar su cuerpo. Mira ahora la tierra. Sí, efectivamente. En todo su cuerpo. Ahí está, se llenó de tierra, en el pavimento cayó. No le están saliendo las cosas bien al campeón mundial. Nature Boy, Ric Flair. Mira esto, ahora está hablando por debajo de la cuerda inferior a Hércules Ayala, lo sacó del cuadrilátero, buscando el tubo. Ah, pero fue Hércules Ayala el que lo impidió y tiró a Ric Flair. No lo permitió. No lo permitió Hércules Ayala y tiró a Ric Flair. Ahora el árbitro por fin también baja del cuadrilátero. Le dice que entren. Y ahí lo tira contra el otro tubo también ahora. Hércules Ayala, Ric Flair, lo tiró contra el otro tubo. Y ahí lo va persiguiendo Hércules Ayala. Fuera del cuadrilátero, ahí está. Los dos fuera. Ahí lo tira ahora contra la valla también. Y está sangrando. De hecho, pues Ric Flair está sangrando de la cabeza y de la frente. Ahí viene con él, vamos a ver. ¡Wow! Sí, efectivamente está sangrando Ric Flair. ¡Wow! Sigue castigando Hércules Ayala. Ahí cambian golpes los dos. Ahí siguen cambiando golpes.
Ambos luchadores siguen intercambio de golpes, mis amigos. Entre ¡tremendos golpes! Sí. ¡Wow! Y los dos, a pesar de que está sangrando, es agresivo y retorna al cuadrilátero. Retornó. Ahora sí que la cosa se puso, se puso buena. ¿Cómo decía el fenecido? Bob Canal, no se vayan porque esto se pone bueno. Sí, efectivamente. Pero mira, mucha sangre, mucha sangre. De Ric Flair. ¡Ahora lo está mordiendo! Y la llave de perro, la llave de perro, la llave de perro ahora. ¡Mordiendo Hércules Ayala! Perro por parte de Hércules Ayala contra Ric Flair. Está tirando con todo ahora Hércules Ayala. Está tirando con todo lo que tiene Hércules Ayala a Ric Flair. Y ahí va con él, Wausch con la derecha, le propina golpe. Tremendo derechazo por parte de Hércules Ayala. Tremenda proeza que está haciendo el boricua. Ahí lo tiene en la esquina el cuadrado, ¿sí? Ensangrentado, Ric Flair trata de batallar con el retador. Choque de gigantes en el ring. Saque de cuerda, pero no, el saque de cuerda. ¡La dormilona! Fue nada menos que contra Ric Flair y le aplicó una dormilona, sí, efectivamente. ¡Lo tiene! Una dormilona, parece que va a ser todo Ric Flair. Parece que va a ser todo. Se aproxima a ser el campeón, el Sansón boricua, Hércules Ayala. Vamos a ver si lo consigue. Está próximo a ser el campeón nuevo mundial, reconocido por la National Wrestling Alliance, nuestro Sansón boricua, Hércules Ayala. Vamos a ver qué acontece, vamos a ver, pero tratando de despertarse está Ric Flair. No se da por vencido Ric Flair. La verdad que este hombre es impresionante. Este hombre hay que admirarlo porque ya está casi perdido. Y sin embargo, no se da por vencido. Se le va de las manos el título mundial. Parece que sí. La National Wrestling Alliance está a punto de perder el rubio Ric Flair. Parece que va a ser todo para él. La dormilona es muy efectiva. El árbitro está pendiente. Nature Boy a punto de perder el título mundial. Parece que va a ser todo, mis amigos. Se le está yendo el título. Parece que lo tiene, mis amigos. Sí, definitivamente, parece que es todo. Reacciona, Flair. Vamos a ver. Momento crítico. Está sangrando. Ahí está, buscando, buscando cuerda, buscando cuerda. Mira eso, buscando cuerda. Buscando cuerda. No llega, buscando cuerda. No está llegando la cuerda todavía. Ahí se aproxima un fotógrafo a tomar una instantánea. Tratando de alcanzar la cuerda. Pero no se duerme definitivamente. Es bien resistente. No acaba de caer definitivamente en brazos de Morfeo. Vamos a ver. Ahí viene la cuerda. Ahora la pierna, en la cuerda. Descansó la pierna. Tiene que romper. Por fin ahora cerré. 20 minutos. 20 minutos. Por fin se agarró 20. La cuerda. Tiene que romper ahora. Lo salvó la cuerda. Y ahora molesto le da tremendo rodillazo Hércules Ayala a Ric Flair. Tremenda lucha. Yo creo que el boricua puede arrebatarle el título esta noche a Ric Flair. Está sangrando el campeón mundial. Ahí va el retador haciendo lo que dijo que iba a hacer. ¡Wow! Con la derecha. La verdad que está hecho un carnicero nuestro Hércules Ayala en la noche de hoy. Lo que está sacando es sangre y más sangre de la cara del señor Ric Flair, del campeón mundial. Y ahí va, ¡wow! Bonita la catapulta por parte de Hércules Ayala, el Sansón boricua, ahí va tras él, lo está cubriendo. El árbitro Tomás Marín el Martillo está contando, cuenta dos. ¡Dos segundos por poquito la cuenta de tres! Ya que iba a contar tres, se descubrió inmediatamente Ric Flair. Se agarra en la cuerda nuevamente, tiene que romper. Tremenda lucha, Padín, en esta noche histórica. El boricua Hércules Ayala a punto de hacer historia. Nature Boy Ric Flair ha perdido mucha sangre, luce bastante cansado y adolorido. Y Hércules Ayala está llevando la mejor parte en este encuentro. Definitivamente, lo que está recibiendo prácticamente ya podríamos decir que casi una paliza a Ric Flair. Pero mira esto. Bueno, mira. Y el árbitro en ningún momento ha revisado la herida. Está sangrando bastante Ric Flair. Y esto puede ser determinante ya que puede parar la lucha por sangre. Pero hasta el momento el árbitro no ha revisado la herida. Mira, tiene más vidas que un gato Ric Flair, mira eso. Está llegando a las alturas. Mira eso, está en las alturas. ¡Oh, pero ahora lo coge Hércules Ayala, vamos a ver. Hércules Ayala lo tiene allá arriba, vamos a ver qué hace con él. ¡Wow! Tremenda contralona contra Ric Flair. Ahí está. Va a traer nuevamente Hércules Ayala, lo sigue castigando. Y viene lance de esquina violento. Ahora va sí, sobre está buscando, cuerda. Está buscando su maniobra. Ahí. Lo agarró en el abrazo, el abrazo de oso. El abrazo de oso, vamos a ver ahora. Vamos a ver ahora si logra escapar ahí. Yo creo que va a ser todo ahora para Ric Flair. Parece que va a ser todo, se aproxima la victoria, mis vamos amigos. A tener un nuevo campeón mundial. Vamos a ver si lo rinde ahora.
Ahí está un abrazo de oso violentísimo ahora contra Ric Flair. El hombre que tiene más vidas que un gato, Ric Flair. Ahí está apretando en torno a la cintura de Ric Flair fuertemente. Se le escapa el cinturón mundial a Ric Flair. Ha llegado el momento para el boricua. Tiene. Tiene sus brazos ahora como un cinturón sobre Ric Flair. Parece que el Salsón Boricua va a tener un nuevo campeón mundial de la National Wrestling Alliance para la Isla del Encanto. Mira eso, picada de oso contra Hércules Ayala y logró la escapada. Rompió el abrazo de oso, mira eso. Vaya la resistencia de Ric Flair. Saca de cuerda contra Ric Flair. Falla el oso. Falla en el golpe. Pero ahora un puntapié al estómago contra Ric Flair y se va fuera del cuadrilátero. Lo sacó detrás de las cuerdas. Ahí está el Sansón Boricua. La verdad que este encuentro ha sido reñidísimo. Un tremendo interminable encuentro. Ahí viene Hércules con él. ¡Wow! ¡Se lo encima! Pero mira eso. Encima. Se lo oye encima el mismo. Uno, dos y tres, amigos. ¡Qué fallo! Se acabó el encuentro, mis amigos. Lamentablemente no pudo ser. No pudo ser, mis amigos, lo que tanto queríamos. Para nuestro Sansón Boricua, Hércules Ayala. Correspondió la victoria a Ric Flair. Y a un campeón. Bien hecho por Ric Flair, retuvo el título. Una gran lucha. La verdad es que Hércules Ayala no tiene nada que avergonzarse. Fue un tremendo encuentro. Le favoreció la suerte al utilizar la resortera a Ric Flair. Bueno, la verdad sí, ha sido verdaderamente lamentable la forma en que Hércules Ayala perdió la oportunidad de proclamarse nuevo campeón mundial, ya que después de haber propinado tremenda paliza a Ric Flair, pues en un movimiento ahí en que él trató de pasar por encima de él, a Ric Flair no pudo ser. Pesando 250 libras de Texas, Tarifa. Y con un peso de 225 libras de Dallas, Texas, Sweet Brown Sugar. Árbitro, el internacional Tomás Marín. Bien, muchas gracias, compañero Luis González. Ya retornó con nosotros oficialmente acá al Estadio Irán Bison, luego de haber cumplido sus compromisos previos en el Juan Ramón Lubriel de Bayamón, donde nos dice que el ambiente es muy bonito y muy festivo y muy entusiasmado allí por parte de la fanaticada allí reunida. Gracias una vez más a ustedes, fanáticos del Lubriel, así como los que están también aquí reunidos con nosotros en el Estadio Irán Bison. Ahí está impartiendo instrucciones previas al encuentro el árbitro Tomás Marín el Martillo, tanto a Dory Funk como a Sweet Brown Sugar. Suena la campana y mira eso, pero mira qué demostración inicial más verdaderamente sorprendente y espectacular por parte de Sweet Brown Sugar. Ahí. Una agilidad tremenda de este señor. Viste, se aguantó, se retuvo en la cuerda Dory Funk. Lo estaba guardando en el centro del cuadrilátero Sweet Brown Sugar. Ahí viene al agarre mutuo de luchadores que han dado la cabeza a Sweet Brown Sugar. Toma de anca por parte de Dory Funk contra Sweet Brown Sugar. Bonita la toma de anca, mis amigos. Ahí observan ustedes ahora. Está ahora luciendo un gran candado a la cabeza de Sweet Brown Sugar. Dory Funk, el hombre que por 4 años y medio mantuvo en su poder el título mundial de la NWA. Uno de los grandes en toda la historia también. De una manera controversial fue el campeón universal, título que perdió contra el boricua Carlitos Colón. Este encuentro es muy importante para las aspiraciones de Dory Funk, ya que está buscando otra oportunidad por el título. Bien, amigos, ¡wow! La patada voladora bonita por parte de Sweet Brown Sugar contra Dory Funk, bella, y lo sacó del cuadrilátero. Tremenda patada voladora, mis amigos, que le aplicó Sweet Brown Sugar. Ese moreno. Como dice su nombre, ¿cómo es? Azúcar dulce. Sí, azuquita. Esa patada le ha marcado el pecho completo. Yo creo que de esta le van a correr las hormigas por el cuerpo a Dory Funk. Luego esa patada azucarada que le propinó Sweet Brown Sugar. Bueno, aquí hay un ambiente en el Estadio Irán Bison tremendo. Como nos dijo el compañero Elio González, también existe ese ambiente en Bayamón. Y ustedes allá que están viendo esta transmisión, disfruten, griten, diviértanse, porque esta es su noche.
Ahí lo tiene candado a la cabeza y pidiendo al público consentimiento para propinarle un derechazo a la cabeza a Dorifón. Vamos a ver qué pasa. No, sigue con su candado fuertemente. El candado bastante apretado, ¿sí?, contra las cuerdas ahora. Pero viste cómo se refugió ahora contra las cuerdas Dorifón. Está en la esquina del cuadrilátero, pero lo sacó de allí. Lance de hombro por parte de Sweet Brown Sugar. Patada ¡wow! voladora, bien, digo, tijerilla voladora bien bonita. Una tijerilla voladora preciosa por parte de Sweet Brown Sugar contra Dory Funk. Y lo tiene la tijerilla en la cabeza ahora, Sweet Brown Sugar. Le pide al público que se lo pide. Lo... Bueno, está diciendo Sweet Brown Sugar al público que si ellos quieren que le dé un puño en la nariz a Dory Funk, él lo hace, y si no, que me pregunten a mí. Yo wow, no sé. ¿Viste? Pero no hay que preguntarme a mí, con esa cara que él tiene, lo dijo en televisión en la entrevista, que cualquier cosa podía suceder contra Dory Funk. Bueno, y ahí observan ustedes, todavía es víctima de una tijerilla a su cabeza, Dory Funk, dominando el encuentro. Tenemos a Sweet Brown Sugar. Bueno, sentimos bien contentos, no solo por el respaldo del público, sino porque inclusive de Japón nos han enviado no solamente un corresponsal de la revista de lucha, sino de la prensa. Del, sí, ahorita, del, ahorita se acercó a la mesa de transmisión, sí, a preguntarnos de, alguna del, información. Del periódico del Tokio, equivalente a, como decir, el Daily News de Estados Unidos. Así que nos sentimos contentos de que se preocupen por este gran evento. Y bueno, en la semana siguiente, cuando nos enteremos de la publicidad que le han brindado a esta cartelera, ya le informaremos al público en los programas de la Superestrella. Mientras tanto, Dory Funk está dominando a Sweet Brown Sugar. Sí, magnífico. Ya Hugo Sabinovich nos había dicho que en Japón precisamente se practica el deporte de la lucha libre en una forma muy bonita, y la fanaticada responde en una forma muy caballerosa a los espectáculos a los cuales concurre. Lance de hombro bonito para Sweet Brown Sugar. Ahí va con él. Ahí va la tijerilla voladora nuevamente. Se lo lleva, lo tiene. La tijerilla voladora a la cabeza. Magnífico el movimiento por parte de Sweet Brown Sugar, mis amigos. La verdad que este hombre es espectacular, sensacional. Tiene una agilidad asombrosa. Y sinceramente aplica unos movimientos que son verdaderamente estimulantes para cualquiera. Ah, mira, yo quisiera que cuando llegue a término este encuentro y nuestro director tenga tiempo, yo quisiera que para que el público que esté en Bayamón vean exactamente lo que está sucediendo aquí. Vamos a aprovechar después de esta lucha para que el público vea a través de las cámaras del equipo de Capitol TV el lleno total de este estadio en Ambiston. Como vuelvo y repito, 15 minutos para las 8 tuvo que cerrarse la venta de taquillas. Así que esto ha sido tremendo. Bien, observan ustedes ahí a un Dory Funk desesperadamente tratando de escapar a la tijerilla que le están aplicando a su cabeza. Sweet Brown Sugar definitivamente ha dominado el encuentro durante casi todo el tiempo que ha transcurrido. Ha sido una ventaja prácticamente mayoritaria por parte de Sweet Brown Sugar sobre su rival Dory Funk. Ahí sigue repitiendo su tijerilla a la cabeza de Dory Funk, Sweet Brown Sugar. Buscando abrir la misma en estos instantes está Dory Funk. Vamos a ver si lo consigue. La verdad que el cartel que ha confeccionado Capitol Sport Promotion para esta noche es un cartel extenso, y no solamente extenso en cuanto a cantidad de eventos a desarrollarse esta noche, sino también extenso también en cuanto a calidad de los mismos. Esa voz que ustedes escucharon ahí, naturalmente ya ustedes la conocen, la voz privilegiada del compañero Elio González, anunciando que han transcurrido 5 minutos de duración. Ahí está Sweet Brown Sugar nuevamente al ataque y se refugió tras las cuerdas. Dory Funk se refugió tras las cuerdas inmediatamente. Dory Funk. Ahí le está indicando ahora Dory Funk al árbitro Tomás Marín el martillo. No sé qué cosa, se está quejando de algo contra Sweet Brown Sugar. Candado a la cabeza de Dory Funk por parte de Sweet Brown Sugar. Ahí está ahora repitiendo su candado Sweet Brown Sugar contra Dory Funk. Ahí pretende marearlo con ese candado. Bueno, la base de este encuentro ha sido a base de candados a la cabeza. Y si ese moreno llega a cogerle más ritmo a esta lucha, yo creo que puede acabar con Dory Funk. Un buen encuentro, magníficas tomas.
para las personas que están viendo el circuito cerrado, gracias por compartir esta noche histórica con todos nosotros que somos parte de Capital Sports Promotions, como ustedes, cada uno de ustedes. Bueno, y Hugo, haciendo un poquito de apología, yo recuerdo precisamente cuando el primer año, el nacimiento de Capital Sports Promotions, que nos presentábamos en unas canchas pues bien pequeñas, donde la verdad que los primeros públicos prácticamente eran 400 personas, 600 personas, aquellos comienzos de Capital Sports Promotions, y como se han multiplicado, triplicado, sinceramente, la cantidad enorme de público, el entusiasmo ha crecido, la compañía ha crecido, todo ha sido verdaderamente sensacional y es sinceramente para mí motivo de gran satisfacción el poder haber estado en los inicios de esta compañía y poder tras el correr de los años haber compartido con tantos buenos compañeros como en el caso tuyo específicamente, compañero Hugo Sabinovich, quien te ha dado el todo por el todo por este gran deporte de la lucha libre en las diferentes facetas que en él se desarrollan. Bueno, yo solamente te digo una cosa. Para mí, esta noche va a ser inolvidable. La única que la va a superar es el próximo aniversario, porque yo creo que para el próximo aniversario o van a tener que hacer un estadio más grande, o yo no sé lo que van a tener que hacer, porque la verdad es que el público ha respondido enormemente. Mira, amigos, saque de cuerda contra Sutherland Sugar, se acuesta Dory Funk y ahí se acuestan los dos luchadores en la lona. Ahí está, buscando ahora cuerda, ahora fuera del cuadrilátero. Vamos a ver, va a engancharse en las cuerdas ahora Sutherland Sugar, va a producir un lanzamiento contra Dory Funk. Wow, se lo lleva, puesta de espalda bonita. Uno, dos, ay, por poquitito sorprende a Dory Funk. Y ahí viene, wow, lo tiró fuera del cuadrilátero a Sutherland Sugar. Ahí llegó bastante cerca de nosotros. Y ahí lo persigue ahora Dory Funk, ahora abandonó el cuadrilátero también. ¡Cuidado! Y ahí están ambos enfrascados fuera del cuadrilátero, mis amigos. Están ambos enfrascados fuera del cuadrilátero. Bueno, la verdad es que estos señores han perdido los estribos, como diríamos también, ¿sí? Y se ha vuelto esta lucha salvaje. Ahí están. Bueno, y los fanáticos de Bayamón no se están perdiendo nada, porque ahí están las cámaras, ahí está nuestro director, Joe Díaz. Mira eso, contra la valla, lo tiró ahora a Sutherland Sugar, Dory Funk. Vamos a ver, ahí lo ven ustedes en el pavimento tendido. Sutherland Sugar, en dificultades, yace en el pavimento Sutherland Sugar. Ahí ya retornó al cuadrilátero Dory Funk. El árbitro cuenta para marcar el retorno al cuadrilátero de Sutherland Sugar. Vamos a ver si regresa antes del conteo. Aquí es donde Sutherland Sugar tiene que demostrar su calidad, su clase. A ver si regresa, ya que recibió un duro castigo. Mira qué preciosa toma. Lamentablemente enfoca el dolor de Sutherland Sugar en estos momentos. Pero ellos son luchadores profesionales. Han entrenado para resistir castigo. Esta es su noche, porque el público vino a verlos a ellos. ¡Ay, bonita! Mis amigos, la catapulta contra Sutherland Sugar por parte de Dory Funk. Y ahí está, en la lona, Sutherland Sugar. Ahí viene con Sutherland Sugar. Vamos a ver qué hace. Un tirabuzón. Ahí está el tirabuzón ahora contra Sutherland Sugar por bien parte picado, de Dory Funk. ¿Sí? Un bonito tirabuzón. Ahí está, mis amigos. El tirabuzón en estos instantes, estimados amigos, contra Sutherland Sugar, pero no se rinde Sutherland Sugar. No se rinde, mis amigos. Y ahora se está agarrando en las cuerdas ahora Dory Funk. El árbitro lo sorprendió ahora y vino a chequear qué pasaba. Le llamó la atención ahora Dory Funk, el árbitro Tomás Marín, el martillo. No, continúa la presión. Sí, efectivamente, mis amigos. El árbitro le cuenta para que lo suelte ahora. Por fin lo soltó, ya que el árbitro lo sorprendió agarrado de las cuerdas. Ahí está, mis amigos, el candado de brazo izquierdo de Sutherland Sugar por parte de Dory Funk. Bueno, el candado por parte de Dory Funk contra Sutherland Sugar. Un encuentro bastante cerrado de lucha libre, a pesar de breves rudezas de Dory Funk. Ha dominado también a base de sus recursos luchísticos, Padín. Sí, cómo no. Y ahí está ahora. El hombre que está en dificultades, pues es Sutherland Sugar. Ahora está tomando la batuta en este encuentro, estimados amigos. Nada menos que Dory Funk. Tomando ahora el dominio en el encuentro contra Sutherland Sugar. Y ahora mira cómo refugia, haciendo presión ahora sobre la cuerda inferior con las botas. Ahí estamos nuevamente con ustedes a través del circuito cerrado en el Ubriel de Bayamón. Y por Capital Sport Promotion y Superestrellas de la Lucha Libre.
vuelve a poner su bota sobre la cuerda inferior. El árbitro lo sorprende y le indica que rompa, le cuenta para que rompa el árbitro. Y ahora lo suelta por fin tras el conteo de tres. Me gustó la actitud del árbitro, ya que insistió con su autoridad y tuvo que romper. Sí, pero sigue, retorna en el candado al brazo izquierdo de Sid Brown Sugar, Dory Funk. No, bueno, se rinde, no obstante, Dory. El divino creador Padín nos ha regalado una noche bonita, a pesar de que estaba la amenaza de lluvia. No le hagas mal de ojo, que está el huracán Gloria por ahí. Lo dejamos tranquilito. Vamos a ver, que ojalá que Gloria se pierda, no sé por dónde, pero que no nos toque. Es más, que no vamos, toque. Vamos a dejar que Gloria se vaya al infierno. Que no toque tierra firme. Así que ya tú sabes. Pero sí me siento contento de que es una noche bonita. La luna está afuera. Oye, yo no sé si es abusar mucho del director Joe Díaz, pero yo creo que en un momento dado a mí me gustaría que dé una toma de esa luna para hacer este... más especial. Más historia de la que estamos haciendo. Bajo las estrellas, las superestrellas en esta preciosa noche histórica. Muy bien, amigos, y aquí está todavía. Yo espero que Joe Díaz no se moleste con nosotros, pero alguien me conoce como soy yo. Yo creo que nos ayuda mucho porque nos va a servir para tener de recuerdo estos momentos, ¿verdad, Padín? Sí, definitivamente, claro, esto es glorioso para todos. Ahí se está reponiendo ahora, mira esto, Hugo. ¿Viste? Está reviviendo ahora Sid Brown Sugar. Está en pie nuevamente, peligroso para Dory Funk. Tienen una condición física bárbara estos dos luchadores. Imagínate, ya van. Mira, ahí está la luna. Mira, la puso ahí. La verdad que este Joe Díaz se las trae. Sinceramente, este hombre es extraordinario. Oye, la verdad que este es el director de los grandes y el grande de los directores. Sí, definitivamente. Ahí cambian golpes los dos colosos en el cuadrilátero. Dory Funk y Sid Brown Sugar. ¡Wow! Se va a la lona, Dory Funk. Lo persigue, Sid Brown Sugar. Llega el momento. Tiene la esquina y ahí está, en la frente. Wow. Tremendo derechazo por parte de Sid Brown Sugar. Y hasta aquí llegó el sudor. Otro derechazo por parte de Sid Brown Sugar contra Dory Funk. Ahí va, deja ver. Ahí lo sigue castigando mientras está trepado sobre las cuerdas centrales. Sid Brown Sugar. Lo castigó. Oh, ¿y qué hace Jesse Barr aquí abajo? Oye, sí, está ahí. Está en el ringside. Está, sí, efectivamente. Ahí lo observamos, mis amigos, en torno al cuadrilátero. En las afueras, ahí lo tenemos a Jesse Barr. No me gusta nada que esté Jesse Barr ahí. Saque de cuerda contra Dory Funk. Se le fue por entre las piernas. Recibe patada voladora, muy bonita. Otra patada voladora por parte de Sid Brown Sugar contra Dory Funk. Mira eso, allá va Jesse Barr. Hay conferencia de rudos. Algo le está diciendo. O algo esto, le está pasando. Esto no sé. Huele mal. Esto huele mal. La verdad, ahí está el árbitro llamando la atención de Jesse Barr. Le está diciendo que se mantenga a distancia a Jesse Barr. Ahí retorna lentamente al cuadrilátero Dory Funk. Sid Brown Sugar. Bueno. Va atrás Dory Funk. Si la cámara agarra a quien se acerca en estos momentos, el supermédico. Ah, mira, eso está, sí, el supermédico ahora. Sí, también el supermédico ahora se aproxima. Ahora sí que está nivelado. En una esquina, Jesse Barr. Y en otra, el supermédico. Y en la otra esquina, el supermédico. Ahí se lo lleva la lona, Sid Brown Sugar. Está nivelada la situación. Y no le gusta. Ver, con otro, Dory, mira eso, Dory Funk. Y allá estaba el supermédico, a ver. ¡Hey! Mira eso. Se aprovechó Jesse Barr. Mientras estaba Dory Funk abajo y le pegó un golpe a Sid Brown Sugar. Dos, el conteo de dos se produjo contra Sid Brown Sugar. Ahí va, no pudo. El bloqueo. Iba a aplicar la suplidora, pero no pudo, ¿viste? Está intentando la suplidora, pero no. Ahora sí se la aplica Sid Brown Sugar a Dory Funk. Le está cubriendo. Uno, dos, y por poquitito lo planchan a Dory Funk. Por poquitito. ¡Wow! Tope de cabeza a cabeza contra Dory Funk por parte de Sid Brown Sugar, mis amigos. Mira, aquí está cerca de nosotros Jesse Barr fuera del cuadrilátero, tratando de hacer algo. Uno. Despega los hombros inmediatamente. Mira eso, Jesse Barr ahora. Mira a Jesse Barr lo que hace fuera del cuadrilátero. Ahora los Brown Sugar
Ahí está. Y entra ahora Dory Fong ahora y sacó del cuadrilátero al supermédico. ¡Wow! Mira, entró con un zapato ahora, a zapatazo limpio, contra su Hydran Sugar. Thierry Jesse Barr lo agarra ahora, mientras ahora va Dory Fong desde el espacio. Ahí va. ¡Wow! Se ha formado cae de grande. Nada menos que su Hydran Sugar. Y ahora se va a quitar, vamos a ver, se va a quitar otro zapato, parece que Jesse Barr. Yo no sé lo que está pasando aquí, pero este... Mira, se quitó otro zapato ahora Jesse Barr también. Y ahí va. Mira, sacó al árbitro del cuadrilátero también ahora. Jesse Barr, y ahí va. ¡Wow! Por la espalda ahora también castiga. Mira esto, le sangraron la frente. Y ahí le da con el zapato nuevamente la frente. También tenemos a el hombre Dory Fong entre los dos, a zapatazo limpio. Y ahí va. La campana. ¡Wow! A zapatazo limpio. Ahí también al supermédico que entra al cuadrilátero. De vuelta al cuadrilátero, el árbitro el martillo. Y ahí sigue el supermédico ahora tras Jesse Barr y abandonan por fin el cuadrilátero. Dory Fong y Jesse Barr. Y está y dejan sangrando. Sangrante. Hydran Sugar en el cuadrilátero. Ahí observan ustedes en esa toma cerrada que ha hecho nuestro director, el compañero Joe Díaz. A ver si la... Sí, mira que toma cerrada tremenda, violenta. Mira, la verdad que ha sido sangriento el encuentro. Mira lo que ha pasado aquí. Indebidamente Jesse Barr se quitó un zapato. Luego vino también el señor Dory Fong. Tomó el zapato de Jesse Barr mientras Jesse Barr se quitaba el otro zapato. Y los dos a zapatazo limpio le abrieron la frente a Hydran Sugar. Y ahí observan ahora que está auxiliando primeramente a Hydran Sugar, el supermédico, mientras quien recibió también zapatazos. Dory Fong y Jesse Barr abandonaron el ring. Mira, mira cómo está ensangrentado completamente. Mira, está desesperado Hydran Sugar tratando de buscar venganza y tratando de contenerlo. Se encuentra el supermédico agarrándolo para que se tranquilice, pero la verdad está desesperado Hydran Sugar. Quiere ir tras ellos. Ahora entre el árbitro Tomás Marín el martillo y el supermédico tratan de controlar al supermédico. El público le pide que lo suelte, pero la verdad que sería peligroso para Hydran Sugar que lo soltaran. El anuncio oficial, gana la lucha Sweet Brown Sugar. Un tremendo encuentro. Y aquí regresan de nuevo al área de ringside el supermédico Sweet Brown Sugar, que verdaderamente ha estado de una manera tremenda. Voy a ver si...